gentucilla de la ultratumba, bienvenidos al nuevo episodio de Pokémon Negro 2. Un hilo oscuro. Un hilo tenebroso. Gentucilla, me podía generar un Pokémon cuando terminé y me he generado, ojo cuidado, te lo voy a hacer aquí, espérate, aquí está. El primero de todos, se llama Don Peporro, un saludazo al suscriptor, el nombre es brutal, Peporro. Y es un pedacho Dragonite, modesto. Con Sebo que atenúa los ataques que me hagan de tipo hielo por la mitad. Y los fuegos que me van a dar igual. Ráfaga, para subir 3 niveles de ataque especial. Giga drenado para curar. Pulso dragón y aerochorro los dos con stab. Y a saco paco. Atacante especial de la leche. Y he utilizado una de las vallas granas para quitarle la habilidad de zoquete a Molinari. No le podía volver a poner robustez porque evidentemente ya estaba gastada. Así que le he puesto Tino Victoria, que sube la precisión de todo el equipo, lo cual me puede venir bastante bien. Y nada, pues con eso vamos para allá. Vamos a equipar un objeto a este y al otro. Y empezamos la calle Victoria. Gentucilla, ya estamos preparados. Entramos en la calle Victoria. Y ahora sí, no hay vuelta atrás. Vamos con un desafío. Y no solamente toca ruletita. Toca desafío. Elige un número del 1 al 3. No me jodas. Bueno, vamos a hacerlo bien. Hay que elegir dos cosas. Un número y un tipo. ¿Qué quieres elegir? ¿El tipo o el número? Número, va. El número, va. Del 1 al 3. El 1. El 1. Yo voy a elegir el tipo. Eso no me lo habías dicho. Tierra, va. Si sale un Pokémon salvaje de tipo tierra, o sea, pierdes... como en el anterior episodio. Sí, sí. Pierdes un Poké. ¿No has dicho 3? Si no sale de tipo tierra, puedes capturar 1. Aunque ya lo habíamos capturado en la calle Victoria. O sea, el primero que salga, si es tipo tierra, se me muere un Pokémon. Sí. Y si no es tipo tierra, lo puedo atrapar. Sí. Pero no vale, porque sabes que aquí sale mi brava. Me catís en la mano. Es que eso no vale, tío. En esta parte no, cuando salgamos. No, no, ya. En esa parte no. No. ¡Que va a salir mi brava! ¡Adelante, Gachete! ¡Que no Marco vale! ¡Que es un Flygon! Hay que aprovechar. Adelante, Marco. Pero si sale, se me muere, pero puedo atrapar. Claro que no. ¿Ves? ¡Flygon! ¡Flygon! ¡Vibraba! Iba a decir dragón, pero he dicho no, voy a jugármela menos. Por favor que no salga vibraba. Por favor que no salga vibraba. Avanza, avanza. Tiene que ser salvaje, no vale. Sí, sí, sí. ¡Ruleta! Mal. Venga, ruletilla. Madre mía. La ruleta del mal. ¿Qué me dice? Combate. Vaya. Lo veo bien. Vale. Entrego a Blasco. Saca Cloyster. Vale, nivel 93, casi nada. Vale, vamos con... No puedes no hacer puedo super eficaces. Vamos con... Digo, sí. Vamos con Ráfaga. A ver qué me hace. Tengo Sebo, lo cual me protege bastante. Dragua... Paralízalo, please. Dragua aliento. Madre mía. Vale, vamos con Aerochorro. Y ahora sí, con Ráfaga. Y Aerochorro tiene que palmar. Sí, modesto. Buah, chaval. Reventadísimo. Gracias, Peporro. Y Whiskash. No voy a hacer súper eficaces. Vaya por Dios. Pues nada, vamos con Pulso Dragón. Ahí está. Y tiene que morir. Son iguales las animaciones, casi. ¿No muere? No, malo. No me envenenes. Me envenena. Claro que sí, compañero. Muy bien. Me parece estupendo. Pulso Dragón y Whiskas fuera. Vale. Por favor, no me la líes. Vamos a curarlo. Mierda. Hacen falta. Sí. ¿Tengo fuerza por ahí? No. Lo tenías con Vivaren, pero lo has dejado. Qué maravilloso todo. Vas a tener que volver para atrás. Me cachis. No. Puedo pasarme. Pokémon de la ruta, por favor, que no se vibraba. Tipo veneno, me cago en... ¿Lo puedo atrapar? Sí. ¡Uf! Y además ni aquí no lo ha tenido, menos mal. Me he cagado. Me he cagado. Porque pensaba que era tipo veneno tierra. Menos mal. No, es veneno puro. ¡Uf! Puedo atraparlo, gentucilla, vale. Ya está, es el primero solo. Ya sí, está. Es este, ya no puedes capturar. Veloz Ball. Bueno, eso no, diga, eso no significa que pueda ser el único desafío. Si se me ocurre algo, lo voy a poner. Qué bonito es no tener normas predefinidas, ¿verdad, compañeros? Nidora, vamos a ponerle un bote. Se va a llamar Alux. Alux, un saludazo al suscriptor. Muchísimas gracias por apoyar los vídeos. A tope de power, Alux. Te llevas el mote de este Nidoran. Que bueno, ya lo levelearemos. De momento tenemos un equipo completo, así que no me hace falta levelearlo. Ah, pues sí que sí. No puedes pasar por ahí. Ah, no, no puedes. Cachisela más salada.
Cortamos y ahora venimos. Bueno, no puedo cortar porque claro, tiene que salir el... Ruletillas. Ruletillas, me cago en la leche. Uy, menos mal, casi. Chaval. Menos mal. Vale, y me has combate... Vaya, encima no puedo huir. Y sin ataque super eficaz. Vamos, cogida drenado. Señuelo. ¿Pero ha fallado? Vale, gracias, compañero. Venga. Hasta luego, mi brava. Continuamos. Baja. Y... no. Ruleta. Combate sin su... por favor. Está en el 48, me da igual. Da igual. ¡Gana una vida! 3%. 3... no, 3, no, 5. ¡Gana una vida! ¡Tengo 3! ¡No me lo creo! Espérate, que le he dado sin querer otra vez, que no cuenta, eh. Espera acá. Tira el objeto, da igual, no cuenta. ¡Gana una vida! ¡3 vidas! O sea, ¡madre mía! Vale, vamos a coger yo qué sé, al vivarel para tener prostitutilla de meos. Y dejamos a este mismo, al este, yo me entiendo. Madre mía, Dios, chaval. Vale, vamos a dejar a este, a Fenrir. Y este tiene sincrorrubo y puño trueno. Hombre, puño trueno, vaya giro. Mal. Bueno, no está mal. Vale, vamos a continuar. Tenemos 3 vidas. Qué potra. Hostia, qué potra he tenido. Se lo juro, no me lo esperaba. Vale, vaya. Nidoran, gracias por salir, Nidoran. Es un máquina, tío. La ruleta del mal. 9 de modificar los elfos. Madre del señor. Ahí está. Ya no lo voy ni a apuntar. Madre mía. Tengo 9, ¿eh? Genducilla, hagamos lo que hagamos. En el episodio de hoy terminamos la calle Victoria. O sea que. Chape. O sea, pues un banete hubiera estado bien. Pero no me voy a quejar porque un. Ah, no, espérate, que tengo que tirar la ruleta. Un poquito. ¿Modifico habilidad? Pues nada, 4. Pues 4 otra vez. Escúchame, la potra que estoy teniendo me. Es que. No me quiero alegrar porque es que me veo que el karma me va a pagar en algún momento. Me lo veo venir. Ruleta. Pero tengo ahora mismo 4 modificar habilidad. Que me han tocado todos hoy. O sea, en el episodio anterior y en este. Ruletilla. Y me toca. Lo sabía. Y elijo a Peporro. Justo hablo del karma. Bueno. ¿Vas a utilizar un revivir de los que tienes, cariño mío? Sí. Solo nos queda uno. Me queda uno. Vamos con pulso dragón. Ahí está, Peporro. Vale, madre, chaval. Tecnoshock, no tenga ninguna de esto. Vale, neutro, ahí está. Y vamos con Gide Arenado. Y así nos lo cargamos, algo de vida y ganamos. Perfecto, me queda un máximo revivir. ¿Es crafty? Sí, sí. Sableye, no había leído. Dice, sí, qué cabrón. Vamos con Ráfaga. Y nos subimos a tope. Ataque especial, ahí está. Me molas. Vamos con pulso dragón. Vale. ¿Qué me hace, loco? Vale, fuera Sableye, menos mal. Señor. Vale. Vamos a. Es que justo he hablado del karma, macho. Me toca. Ruletilla. Gano una vida. Otra vez. 10 modificar EVs. Madre mía, chaval. Para el próximo episodio, todos chetadísimos. O sea, más claro que el agua. Ojo. No sé qué pensabas que iba a pasar. Yo pensaba que iba a dar la vuelta para allá, pero no que se iba a poner a mirar para todos los lados. En fin, de la ruleta. Ruletilla. Me toca. Tirar objeto, vale. Toca a mí. Te toca a ti. Y generar vale, objeto tú. También de la última y me toca a mí la siguiente. Es verdad. Sí, tiene que saber. Hostia, como toque. Giga drenado. Ahí está. ¡Peporro, dale caña! ¿No le mato? ¿Baltoy? Electrote. Flipo. ¿No me he matado? En fin, pulso dragón. Veneno, no me venenes. Menos mal. Digo, ya si no, entre este y el otro. Ahí está, y... Me mola tu rollo, socio. Qué pena no ser resistente al tipo roca. Vamos con Holly, que tiene zur. Venga, compañero. No mueras, ¿eh? Dame el favor. Surf. Vale. Defensa especial, está. Cometa Draco. No me debería quitar mucho. Madre mía, pues menos mal. Vamos con surf. Ahí está. Algo. Venga, uno más. Colmillo. No me venenes. Menos mal. Vale, surf y ya está. Fuera. Madre mía, Raidri. ¿Qué? Por favor, envenénalo. No. No, 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 no. Uy. Menos mal. Surf, menos mal. Señor.
Como me mete la prostituta de meos, a ver qué hago yo. Bueno, a ver, la puedo utilizar de prostitutilla igual, igual que estaba utilizando N. Vale, vamos a curarlos. Vale, vaya por Dios. Ruleta. Muk. Vaya, eso no sería Rosita. ¡Gano! No me lo creo. ¡No me lo creo! Esto está tan grave. Esto no es un 5% ni para atrás. ¡Mira! 1, 2, 3, 4, 5. ¡5%! Esta ruleta no está funcionando. ¡4! Lo pida. No me, o sea, no me creo la potra que estoy teniendo en este episodio, en estos episodios de la ruleta. O sea, increíble. Increíble. ¿Tú qué me das? Roca suave, vaya. Imagina máximo revivir y ya vamos. Pero habla con él. Mira, no hace falta que se lo diga, tan visto. ¡Ruleta! Vamos para allá. Por favor, ruleta, otra. ¡Otra vida! ¡Otra vida! Tengo 4. 11 modificaremos. Es que... Rota. Vale, vamos a ver. Relax. Relax, que siempre que pasa algo bueno, aparece algo malo para contrarrestarlo. Vamos a cambiar. Bueno, me puede curar ahora los pepes. Vamos con ráfaga. Y le metemos el pulso dragón. Ahí está. Y me metes hiperrayo. Vale, menos mal. Vale, pues ya está. Vamos con pulso dragón. Y va a morir. Adiós. Adiós, compañero. Fuera Rotom, perfecto. No subimos de nivel. Swampert. Tenemos granado. Vamos a curar, vamos a curarnos. Además, tenemos la raíz grande que se le ha equipado a Peporro para que quite más. O sea, no quita más, pero recupera más vida. Qué golpe me da la cara. Recupera más vida cuando golpeas con Giga Drenado. Nivel 86 para Peporro y ganamos al entrenador guay. Vamos ahora por. Ruletita. Cigilife. Vamos, ruletita. Tirar objeto. Toca me toca a mí. No, nada. Huimos y vamos a tirar, pues yo que sé. Lo primero que pille. Venga, vamos a tirar un corazón dulce. Porque soy muy dulce. Bueno, voy a llamar algo. Ahora, tío. Vamos a luchar contra este. Que así nos puede curar. Y nos ruleta. Podemos pasar. Ruleta, ¿verdad? Y me saca. Stoldan. Ruletita. Pues nada, chicos, así. No me voy a sentir culpable es que cuando ya... lleguemos a la calle Víctor, a la liga. La verdad que no. Es que, vamos a ver. Yo soy muy de las señales del universo, ¿vale? Y es como de puta madre. Puedo ya 5. Modificar habilidades. Bueno, a ver. Que ya realmente me sirve de más bien poco. Porque es que no me quedan casi buenas habilidades para coger. Pero claro. Es que todo tiene un porqué, verás. Es que verás tú luego en el. Verás. Vamos con ráfaga, en la carga, liga Pokémon. Carga dragón crítico, gracias. Guerra metal, vale, no hay problema. Defensa baja. Uy. Aerochorro. ¿No, ¿lo fallas? Es imposible. Nuestro amor. Es que tiene victoria, no recuerdo yo que fuera lo de la precisión. Que sí, tiene victoria, sube la precisión de todo el equipo. Y Aerochorro viene en 95, ¿cómo puede haber fallado? O sea, es matemáticamente imposible. No entiendo nada, en fin. Ganamos al enfermero, nos va a curar. Y vamos a pasarnos la calle Victoria, por favor. Hostias, que tocan combate contra ti. Sí, sí. Adivina dónde va a salir el desafío. Hostia, que de eso no me acordaba. Iba a ser hoy, aquí y ahora. Mierda. Aricoc. Gracias, compañero. Un apasio, por favor, me vendría de bien. Ruletita, Pinsy. Ruleta. Ruletita. Genera. Me toca. Me no. Toca a mí. Bueno, ¿qué hago? ¿Te mato? No, yo creo que lo que más te puede jorobar es quitarte los ataques de alguien, evidentemente, porque la habilidad realmente no. Me da igual. Sí. No. Vaya pacio. Una para mí. A ¿otra? Tomar por culo de porro. Un poquito. Ya puedes dejarlo morir si quieres. Necesito utilizarlo y aprovecharlo bien. Antes. ¡Ruletita! Antes de combate. O sea, antes de la liga. O sea, de. Coño. Que tengo que luchar contra. Combate. Vaya. ¡No me dejan hablar! Que tengo que aprovecharlo ahora que está chetado para combatir contra Álvaro. Porque si no. Telita. Magnemite al 93. Vale. Vamos a cambiar. Pongo más Germen. ¿Será todo bueno este Magnemite? Venga, digo. Hasta luego, gameado. Y fuera. Vale. Continuamos. Luchamos contra este. Ruleti. Ruleta. Vale.
12 modificar EVs, vale. Bueno, van a tener ataques de mierda, pero por lo menos voy a poder modificarlos. Vale. ¡Ojo! ¡Un Zorua! ¡Qué bonito! ¡Ay, mi Axel del Bullying Loco 1! La ruleta al mal. Combates y lanzas super eficaces. Vale, me parece maravilloso. Pulso dragón. Ahí está. Y continuamos. Vamos para allá. Salimos. ¿Dónde vas? No ha colado. No sé qué pretende. Yo qué sé, yo lo intento. Una valla me luce, por favor. No, por favor. Además, me toca a mí ahora. No, no, si lo digo por... 13. Lo digo por la chica esta, que luego te da una valla. Ay, Dios. Verdad, los entrenadores guays estos. Grovyle, vale. Modificar los EVs. 13 llevo ya. ¡Nevada! Vamos con Aerochorro. Voy a hacer la tenga super eficaz, es lo que quiera. ¡Adiós! Peporro, te voy a explotar hasta el último momento, porque es que luego te va a quitar todos los ataques que flipas. Es que es muy bueno, tío. ¿Por qué he fallado Giga Drenado? Porque es inútil. Es que no tiene sentido. O sea, si alguien me lo puede explicar, espera, por favor. Espera, que se viene ya más gélida. Tenemos Evo. No he caído. Tengo sebo. Tengo sebo, hombre. Leches. Giga Drenado, me curo. Adiós, no se pase. No te pases, eh. Jaja. Vale, adiós. Adiós. Una valla. Cereza. Mal, no, este no te da randomizadas. Este da normales, vaya. Vaya, jaja. Marco, ¿por qué vas por la zona donde me lo lleva? Mira, eso que se está moviendo. Vete a ver qué hay. No. Tira para allá. Que no. Que sí. Que se está moviendo algo en la hierba. Y sí, es una persona en apuros que se ha caído. ¡Es que no puedo hacerlo! Una ruletita, por favor, para mí. Ruleta legendaria, pórtate bien. ¡Modifico habilidad! Pues si ya me tienes, sirve ya de poco, macho. Si ya tienes 6. Es que la típica me alegraría, y es que a estas alturas ya no me alegro, porque es que es una chorrada, macho. En fin, luchamos. Evidentemente. Venga. ¡Ruletita! Combate. Sin ataque es súper eficaz. Perdona. Pulso dragón. Vale, y... Muerto Escolípede, perfecto. Nivel 87. Nivel 87 para Peporro. Y me... Registeel, en serio. Y sin ataques eficaz. Me encanta. Adelante, campeón. No solo ataques no eficaces, es que... O le hago super eficaces o todo lo demás es poco eficaz. Qué pena. Bueno, menos Hidrocañón, pero el Hidrocañón me deja vendido. Este nada. Este nada. Nada, o sea... Nada, continúo. Voy a curarme. Y le tiro pulso de dragón, porque es que otra cosa, pues nada, Peporro, cúrate. ¿Qué me hace resistir? Pórtate bien. Vale, hidropulso, perfecto. Confusión, maravilloso, por favor. Lo sabía. Mi suerte. Vamos con el 8. Combate. Y te pegas. ¿Ves? Y me duerme. Bueno, bueno, bueno. Este resistir está jugando duro. Vamos allá. Vamos a matar todo. Ahí está, y hidropulso. No me confundas otra vez, compañero. Me mola tu rollo. La suerte. Me la juego. Aerochorro. Golpea. ¡Macho! ¿Otra vez? Y. Se sube la. Ah, vale, defensa. Pensaba que había hecho rompecorazas. Yo también. Yo también había visto un rompecorazas ahí bien rico. Es la misma animación, ¿no? Solo que rompecorazas la rompe. La rompe. Jaja. Aerochorro. Vale, ya está. Tenemos a más 3 el ataque especial. Bueno. Vale, vamos a tirar otra ráfaga. Nos subimos más el ataque especial al máximo a tope. Ahí está. Muy bien, tío. ¡Oh! No, se anda muy con Pokéballs. ¡Te robo! Ahí está. Hidropulso. Nada. Golpe crítico. Aerochorro. Mátalo. Mátalo. ¡Muerto, Registeel! ¡Crítico! Perfecto, y ganamos al karateka. Pokémon, ruletita. Kecleon. Y me chale una. Otro modifico habilidad. Van 6. No, van 7. ¿7? Joder. Para lo que te vas a servir. Ya, la verdad es que. No es nada, ¿no? No. La otra. No, la otra es la Zambia. Que como hay algunas que no han salido nunca. Gema fantasma. Super útil. Es un mundo de gemas. Vale, Pokémon. Porygon Z. Ese que nunca puedo tener porque no me dejaste evolucionar a Porygon 2. Pues nada. Un Dramon. Te toca, gente. ¡Me toca a mí! Vale. Vale, 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 vale. ¿La otra buena cuál era? La Zambia que hacía.
¿De generarme o qué hacía? Las ambias para los movimientos. ¿Me puedo modificar los movimientos de tu Pokémon? Pues me genera una zambia. Bueno. Para con... Digamos que contrarresta tu pasio. Tú me vas a modificar los ataques y yo me los voy a volver a modificar. Vale. Lo quitamos. Si no, sería otra vez. El problema es que el siguiente genera el objeto suyo. Sí. Pero bueno, por lo menos lo he contrarrestado. De momento, no, escuché, de momento estoy teniendo una potra que no me la creo. O sea. Da igual. Si de Anis no va a pasar. Yo tengo esperanzas que entonces ya la Liga Pokémon. Yo ya, sí, yo también. Vacaciones. No genere más objetos. Modifico los Eves Spank 13 o 14, ya no lo sé. Yo no estoy ocultando. Modificaré los Eves de todos los que tenga. Y fin, porque es que. Total. Me encantan estos combates que no puedo evitar. Y aunque pudiera evitarlo, no me gusta. Benípede, vale, no hay problema. Y tu ruleta, ¿qué me dices? Combate con ataques super... O sea, no es super eficaces. Vale. Vamos con Rafa por si acaso el siguiente fuera super cheta, pero tampoco me matas. Colmillo veneno. Vale. Uso dron. Ahí está. Y... Muérete, Benípede. Perfecto. Y me sacas ahora un on. Madre mía. La cosa más chita del mundo. Pulso dragón. Y muerto, matado. Fuera uno. Continuamos. Le damos a la entrenadora White Carol. Joder, otra vez, tío. Qué pesados. Otro Porygon Z. ¿Esto qué es? ¿Cachondeo? Combates. En serio. Pulso dragón. Y fuera. Vale. Y continuamos para arriba. Vamos a poner a otro primero. Vamos a poner primero a Pucho. Pucho Hands Up in the air. Ruleta. Ruletita. Creo que queda nada ya para llegar a Álvaro. Puede ser. Hasta ahora ha sido todo muy bonito. ¡Gano una vida! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tres vidas! ¡Tres vidas en un episodio! Nadie se lo está creyendo. 5%. En serio, te lo juro que no doy crédito a esto, ¿eh? No pasa nada. Sí, sí. Lo gracioso va a ser... Ya veréis. Ay, qué poco remordimiento me van a quedar. ¡Tengo 5! O sea... Yo estoy flipando, lo juro. Vale, vamos con... Fuego Sagrado. Ahí está, Stunky. O sea, es que ya no sé cómo reaccionar. O sea, le he quemado. Puño de drenaje, no me va a quitar nada. Ahí está. Vamos a meter a Meporro y metemos un... Pulso Dragón. Ya toma viento. Uy, hostia, no me acordaba. Pulso Dragón. Mátalo. Eres modesto. Super eficaz, stab. No sé. Os juro, menos mal. Gracias, compañero. No sé, estoy teniendo una potra. O sea, la cuestión es que llegados a este punto, ¿qué hago yo con 5 vidas? Quiero decir, no las puedo aprovechar por... Kyurem. Perderlas una detrás de otra. Un buen momento sería ahora. Pucho. Pucho y avalancha. Vale, Kyurem en principio no tenía nada. Creo que ya me lo encontré alguna vez. ¡Sí! ¡Desafío! Si usas ataques eficaces, pierdes un Pokémon. Si no lo usas, puedes capturar algo más en la ruta. Te lo esperaba. Pero para este. Claro, ahora. O sea, si usas ataques eficaces, muere un Pokémon. Al que yo quiera. Así te gasto el último reviviré. Pues no me envenenes, compañero. ¿Que por qué te quiero? No. ¡Joder! Es un Kyurem, Marco. Fuego sagrado. Porque aún yo siento. Quemado, vale. Este primer beso que me diste justo cuando era el momento. ¡Mata todo! Cúrate, ¿vale? Y me hace bomba lodo, no me envenenes. No me envenenes. Madre mía, es que me quita casi la mitad. Por favor, un crítico ya. Fuego sagrado. Hostia, que como me envenene. No, no, no. Aguanta, aguanta, pucho, 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 pucho. Vale, no, 64 vida, no me quitas. Mátalo. ¡Muerto, Kyurem! No me mata el veneno. No me puede matar el veneno. Ah, no, de mano. Vale, bien. ¡Uf! Puedo capturar uno. Pokémon de la ruta. ¡Doble! Tienes que capturar el golem. Tiene que ser el golem, sí o sí. Bueno, ah, no, golem no. Sí, sí, sí. Pues vamos a poner el golem. Vale. Vamos con hoja aguda del Vivarel. Ruleta y doble. Hostia, espérate. Es que a lo mejor no me dejas practicar. Primera ruleta. Generamos un Pokémon. Modifico los Eves. Tengo 14 o 15 ya. Modifico habilidad. Tengo 8 o 9 ya. Vale. Hoja aguda al Vivarel. Y tú le vas a hacer nitrocarga al golem. O quitarle algo.
Ahí está, ahora que... ataque rápido. Bueno, me viene bien tener prioridad. Algo es algo. Mi pared fuera, ¿vale? Y pucho gana experiencia. Y nitrocarga, no le va a quitar absolutamente nada. Vale. Y me subo la velocidad, me parece estupendo. Y me haces... Ah, no, me había hecho ataque rápido, vale. Vamos a intentar atraparlo, por favor. Ocaso Ball, que estamos de noche. Captúrate, golem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No me fastidies, hombre. Explosión. Volteo acá. Eso no huye, ¿no? No me fastidies. Vale. Digo, como huye, pierde la oportunidad, macho. Teletransporte, por favor. No. Explosión, ¿te imaginas? No, ¿en serio? ¿En serio, tío? No me des problemas más. Todo especial. El golem especial, chavales. Atrapamos al golem. Vale. Este golem se va. Pokémon Megatón. No entiendo alguna descripción de las Pokédex. Se va a llamar Gratiel. Un saludazo, suscriptor o suscriptora. Creo que suscriptor. Un saludazo enorme. Muchísimas gracias por apoyar la serie. Y ahí está. Gratiel. Te vienes al equipo. Bueno, al PC. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí estoy. Mucha cueva. Vale, voy a parar. Vale, nada, esto no es. Vamos a ir por secundario. Veterano, vamos con la ruleta. Por favor. ¡No puede ser! Esta ruleta está más. ¡No puede ser! O sea, os juro que los porcentajes son los que puse. O sea, 3% genera un Pokémon y 5% genera una vida. O sea, a mí me viene muy bien. Así no tengo que contenerme con las normas. Va a ser genial. Madre mía. ¿Me puedo generar otro Pokémon? Vale, avalancha, vamos con avalancha para no gastar PPs. Hostia, es que los PPs tela, Vale, ha retrocedido, perfecto. Bueno, ahora volveré, me curaré con el... ¿Cómo se dice? Me curaré con el curade... El curandero, iba a decir. El enfermero, antes de luchar contra el Álvaro, porque... hostia. Venga, me hablasteis con simple. El precombate. No. Bueno, vamos a sacar a Holly, que tiene latigazo. Vale. Ahí está, y vamos con... eso, con latigazo. Ahí está, latigazo, le metemos un hostión ahí, ¡pa! Y no le pongo nada. ¡Mierda! A tomar por culo, Holly. Adiós. Adiós, Holly. Estás que... ¡2 de vida! No podía haber granizo. ¡No será más puto! ¡Va a muerte! Vamos con Shear. Hace persecución. ¡Flipo! ¿Cómo aguantó un golpe? Pulso noche. Pero ¿y esta predict? ¡Pero y esta predict! Y me baja... Por favor, Blastoise. Continúa. Rayo hielo. Pulso dragón, lo que tú quieras. Pulso noche, vale. No me baja la precisión. ¿Vale? Ahí está. Vale, vamos con gigadrenado. Tienes que matarle. Tiene raid grande. No le... No le has quitado nada. Desquite, no me quita nada. No me debe quitar nada. Vale. Pulso dragón. Ahí está, venga. Fuera Blastoise. Te da con el Blastoise este, ¿eh? Va a estar randomizado. Loudred, vale, nada. Vamos con... ojo, Molinari. Está haciendo que no lo uso. Continuamos. Loudred. Nivel 92. Hostias. Este no es el que estaba medio de matar o ha sacado dos. Vamos con onda mental. Ahí está. Y... ¡se va a morir! Digo yo. En serio. Viento. Cuidado. Golpe cuerpo. Nada, no me tiene que matar. ¡Coño! ¡Molinari! Un Loudred, tío, que es especial y es segunda etapa evolutiva. Señor bendito. Bueno, compañeros, cortecito y voy a curarme. Ahora venimos. Desafío. Puedes curar, pero si usas al enfermero, pierdes un Pokémon. ¡Qué bonitos son los desafíos! Tenías que haberlos puesto antes. Puedes curar, pero no puedes ir a ver al enfermero. Adivinar quién podría morir. ¡Oh, señor bendito! Y esto no es nada con lo que vendrá. Si tú sabes lo bonito que es que a Marco le vaya bien las cosas. Porque cuanto más bonito le va, más me puedo meter yo con las normas. Los episodios que llevo yo reprimido para no ponerle cosas difíciles. Lo que se puede montar en poquito tiempo. En poquito tiempo se puede montar. Llegó el momento, gentucía, de enfrentarse a Álvaro. Miedo me da. Tengo varias opciones. ¿Morir? Rompecoraza e intentar swipear. Morir. Meter ráfaga con peporro e intentar swipear. Morir. Miedo me da este combate, gentucilla. Hasta ahora ha sido todo muy de color de rosas. Vamos para allá. Oye, tú, espera. Hace mucho tiempo que no hago un combate. Echan un combate desde entrada a la Liga Pokémon.
¿Ves mi sonrisa que se está dibujando, verdad que sí? Todos sabéis por lo que es. ¡Ay! Jesucito de mi corazón. La razón está más clara que el agua. Cuanto más combate el libro a uno, más fuerte se vuelve. ¡O más papilla! ¡Madre mía! ¡Gentucilla! Por favor, Álvaro, no me la líes. Bueno, que si no te la he liado. No me la líes. Pero te la he liado importante. Sigues teniendo al Blastoise. ¿97? ¿Qué dices? ¿Tú no estás bien de la cabeza? ¡Oh, señore mío! Il dolore di contrazione di parto parió. ¿Ah? ¿Veis qué bonita es la vida? No me va a hacer falta hacer nada. ¡Ah! Ruleta. Generar un Pokémon, por favor. Modifica. ¡Ah! Es que tiene Quiver Dance y Rayo Hielo. Ajá. Y simple. Ajá. Pica drenado. ¡Soy más rápido! Creo que solo por ahora. Es que no le quito nada, tío. Vale, no se cheta. ¡Tenemos Sebo! Aguanta, Peporro, por favor. Aguanta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y no digo nada más, tío. Bueno, Marco querido. Tienes el Pokémon y solo un más revivir. ¡Oh! ¡Qué a gusto se queda uno! Creo que no tienes nada resistente, pero sé feliz. Me cago en la leche. Oh. Ahora viene el dilema. El movimiento era de esperar. Bueno. Manto espejo. O me va a meter la predict y me va a hacer Quiver Dance. Bola sombra. Mierda. Bueno, tesoros. Allá va. Bájale la defensa especial. Allá fue. Bájasela. Oye, la baja de defensa. ¡No le he quitado nada! Se viene el gigadrenador. Mando espejo, por favor. Aguántalo, por favor, Shell. Por favor, te lo pido. Aguanta. ¡No, tío! ¡Bumba! Qué rapidito vamos a perder las 5 vidas y ya no hay ayudas de nadie del señor. ¿Se viene el fin de la serie, caballeros? Bueno. Si tienes que drenar. Hostias. Where are you going, people si es que da igual. O sea, a Molinari me lo mata. Pucho Hidrobomba me lo mata. Y Zoro Rayo Hielo me lo mata. Sí. Ay, bueno, ha sido bonito mientras ha durado, ¿eh? Voy a intentar paralizarlo. Sí, sí, claro. Intenté. Fue bello. Mientras duró. Venga, el tope de vida, tío. Es que la única opción que tengo es que Molinari con la cinta Focus aguante. Y de un golpe no lo vas a matar. Y golpear, tengo rompecoraza. Dale. Y Marcos luego fundamental, es lo único. Es que es lo único. Falla. No falla, tío. Que aguante con la cinta Focus. Es que no puedo hacer otra cosa. Rompecoraza y luego fundamental que ataca la defensa física. Aguanta. ¡Cago en la leche, tío! No aguanto. GG. Es en estas circunstancias cuando reitero mi supremacía sobre el Pokémon. Ahora es. Zoro me va a hacer rayo hielo, que 100% de precisión me lo mata. Tengo que meter a Pucho y rezar porque la hidrobomba falle. Porque otra no hay. Hoja aguda y crítico. Hidrobomba falla. ¡No me falla ni una, tío! ¡Es que ni una! 60% de precisión. Bueno, ojalá y tuviéramos un Arcanine con absorbe agua como y, yo. Y crítico. Y crítico. Ay, bueno. De rayo hielo is coming. Marco se quedó congelado.
¿Con quién quieres usar el Master Ball? Otro crítico. A Samus no le queda Poké. ¡Ay! ¡Qué bonito es la liga! ¡Qué bonito! Bueno, tenemos un Nidorino en la caja, madre mía. Nidorino versus la liga. Ay, ¿estás contento? Bueno, puedes utilizar ya el más revivir si quieres y lo demás mandarlo a la caja. ¿Quién va a ser el afortunado? ¡Yuhu!